Bueno, ahora ya vamos con dos de los premios más esperados esta noche, ¿verdad? Premio al mejor centro de atención primaria. Entrega premio. ¿O puedo decir ya al ganador, señor Quiroga? ¿Lo desvelamos ya? Vamos a desvelarlo. Centro de Salud Fuensanta. Entrega Ricardo Campos Fernández, su secretario de la Consejería de Sanidad Universal y la Salud Pública de la Comunidad Valenciana, y Alberto López Rocha, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y Manuel Gómez Carrillo, de Boehringer Ingelheim. Y recoge Francisco Antón García, jefe de Servicio de Atención Primaria. Centro de Salud Fuensanta. Lógicamente, este premio va dedicado a todos los compañeros que formamos parte del equipo del Centro de Salud y que estamos trabajando muchos años juntos, de una manera especial aquellos que con su ímpetu mantienen que el centro esté a la altura que está. Entre ellos está la doctora Carolina Mir, que está aquí presente. Yo llevo 30 años trabajando en este centro y, por tanto, creo sinceramente que al menos una pequeña parte de este premio me corresponde. Y esa pequeña parte la dedico a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, y de una manera especial a mi mujer y a mi hijo José. José tiene 33 años. Desde los 15 años se le manifestó una enfermedad degenerativa neurológica y en este momento está postrado en el lecho del dolor. Es un grandísimo don que Dios ha concedido a mi familia. Mi mujer y yo, por quererle, por cuidarle, por atenderle, hemos tenido que renunciar voluntariamente a muchas cosas que humanamente nos hubieran gustado, pero que por quererle, por atenderle, por cuidarle, hemos recibido y estamos recibiendo todo lo que ansía nuestro corazón. Por eso, gracias. Pues hombre, se percibe con agradecimiento. Nosotros llevamos trabajando muchos años juntos, la mayoría del equipo, y el equipo funciona fundamentalmente a expensas de unas cuantas personas que mantienen el ímpetu y las ganas de seguir trabajando y de innovar, y eso hace pues que nos mantengamos vivos. Pero yo creo que el secreto fundamental está en que nos llevamos bien. Entonces hay un clima humano importante, que eso es lo que favorece que podamos trabajar pues como estamos trabajando. No se valora lo suficiente porque no se destinan los fondos suficientes. Pero yo soy de las personas que piensan que no me gusta vivir en la queja. Yo lo que me gusta es, tengo cuatro, pues aprovechar los cuatro. Si tuviera 10, intentaría aprovechar los 10, pero bueno. Pero eso... ¿Cómo le funciona de mesa? Bueno, yo creo que sí. Nuestro centro es un centro que cuya infraestructura es muy vieja. Un centro muy pequeño, con muchas limitaciones de infraestructura, pero yo creo que lo importante es los que estamos dentro, el continente es importante, pero no es lo más importante.